Bien, bueno, buenos días. Aparte de Javier ya comentado antes los aspectos que las incoherencias, una de ellas es el tráfico, las expectativas que hay de tráfico respecto al puerto exterior, que nosotros pensamos que son están sobredimensionadas. Bien, de hecho, las incoherencias se vienen dando dentro de los propios documentos. Las cifras que veis ahí no son cifras nuestras, sino son cifras del propio documento del informe de sostenibilidad ambiental en las dos versiones que ha tenido y en el plan director. En un principio, en 2008, con el puerto grande, se pensaba que para el año 2030 iba a haber 15 millones y medio de toneladas. Bien, esa cifra en 2010, en un nuevo estudio, con un puerto más pequeño, pasó a ser 9,4. Parece un poco lógico que eso haya disminuido, el puerto era menor, y además parece que la estimación era más realista, se estudió mejor. Sin embargo, en 2011, en un nuevo ISA, que es el que ha salido recientemente, otra vez ha vuelto la cifra a incluso más, a 17 millones y medio de toneladas anuales. Pensemos un poco lo absurdo que es en 2011 hacer mejores previsiones que en 2010, sabiendo sobre todo en la época en que estamos, como con la misma infraestructura, con el mismo puerto, con la misma superficie, ahora pensemos que es el doble, y bueno, esto casi nos llega a pensar que conduce un poco a arreglar los papeles. Como las cifras de rentabilidad, las cifras de mercancías de esos 9,4, pues era casi, casi lo que es el puerto actual, que puede hacer el puerto actual, pues no merecería la pena. Entonces, bueno, se ha maquillado. Pensamos que la justificación es muy escasa, no hay estudios en profundidad que expliquen esas cifras y, por tanto, pensamos que están muy sobredimensionadas. Aparte, el desglose que hay pues no conduce a pensar que hay expectativas en muchas de ellas, porque se ha de competir con los puertos de la fachada marítima. Claro, la competencia con Bilbao, que lo vamos a comentar, la competencia con Santander o con Gijón, pues cada vez es más complicada y quitarles a todos esos puertos es difícil. Bueno, el puerto de Santander, con unos cálculos más conservadores, en su nuevo plan también de ampliación, que es de diciembre, pues estima 1 millones para el año 2030, con una infraestructura más grande que en Pasaya, con más calado, con barcos de mayor dimensión, con más superficies en tierra, pues se queda 9 millones, y para el año 2060, bueno, dice ya lo que piensa Pasaya para 2030. O sea, pensamos que son más realistas, están hechas a la parte del mismo ente de puertos del Estado y, por tanto, yo creo que descalifican las cifras de 2011 del puerto, las que salen ahora, descalifican sus propios informes anteriores y, a la vez, son incoherentes con otras autoridades portuarias que creemos que son más racionales o menos optimistas en sus... Bien, esta cifra está subvencionado porque... además de una cosa es querer traer mercancías, pero otra cosa es poder, hace falta volúmenes de tráficos, hay que pensar que estamos en un fondo de saco y que los barcos que transitan por el Atlántico, pues antes de llegar a Pasaya, han tenido que despreciar toda esa serie de puertos potentes que hay por medio. Y además pensamos que van a llegar aquí cuando el puerto que se hace está obsoleto de partida, porque ya desde este momento, no hablemos de dentro de 10 años o de 20 años, cuando pudiera estar acabado, sino en este momento está ya un poco sin capacidad de competir. Bueno, el tamaño máximo del barco que en este momento hay en Bilbao es de 500.000 toneladas. En el puerto exterior antiguo, el grande, el más grande, hablábamos de un barco de 150.000 toneladas. Ahora, en el puerto más pequeño, estamos hablando de 70.000. Bueno, está claro que en barcos, en tamaño de barcos, poco podemos hacer cuando a 50 millas tenemos un puerto que entra en barcos 7 veces más grandes. O sea, difícil competir, ¿no? Lo mismo, por citar una carga, en contenedores, en el puerto de Bilbao, con las obras que están haciendo ahora, van a entrar portacontenedores de 12.000 teus. 12.000 teus, 12.000 cajas, 12.000 contenedores, barcos grandes, transoceánicos. Y en el puerto de Santander, que aquí no está la cifra, también con la ampliación van a entrar de 5.000 teus. Vale, pues aquí el puerto exterior antiguo daba una capacidad máxima de 2.000 teus el portacontenedor que va a entrar, el máximo que va a entrar en Pasaya, y el nuevo pues se queda en 1.500 teus. Bueno, podrá tener otros usos, otros tráficos, otros objetivos, tráficos a corta distancia, pero desde luego el poder quitar, el poder competir con esos dos puertos, y no hablemos de otros que ya están en esas posiciones, resulta verdaderamente difícil. Lo mismo en superficie terrestre. Bueno, aquí hablamos ahora de un puerto de 99 hectáreas en esta versión, antes eran 200 y pico. Pues bueno, bien, puede tener su utilidad en el ámbito local, en su hinterland, pero claro, Bilbao tiene ya 433 hectáreas, que por cierto han costado, lo que ha costado aquí, lo que cuesta aquí el puerto exterior, es todo lo que se ha gastado en Bilbao desde que se inició la ampliación. Fijaros que tiene 4 veces más de tamaño y los barcos no tienen limitación.
en barcos de 350 metros, el puerto exterior, barcos de 200 y pico metros, no de 360 metros, ¿no? Y en la cornisa cantábrica, con lo que está en este momento en marcha, con las ampliaciones previstas, va a haber 1.700 hectáreas. Fijémonos en qué gotita o qué granito en la arena, de arena supone Pasaya con 100, peleando para quitar a esos otros puertos próximos, mejor ubicados respecto al tráfico internacional, en cuanto a la parte marina. En la parte terrestre puede haber alguna ventaja por la proximidad a la frontera, pero evidentemente no hay esa diferencia y es difícil que compita. Bien, otro hecho que nosotros vemos incoherente es que el puerto actual, en realidad, para ver que una alternativa es buena o mala, si el puerto es bueno, hay que ver si tiene alternativas, y ese estudio de alternativas es cuando sale la mejor opción. Pues pensamos que los estudios realizados, pues deliberadamente o un poco buscando la solución elegida previamente, lo que intentan es desprestigiar cualquier otra salida. Y el puerto interior, bueno, en el puerto actual, según el ISA 2010 de la Autoridad Portuaria, se le reconocía unas posibilidades para 2030 de 7 millones y medio de toneladas. Ahora hemos llegado al máximo de 6, ahora estamos con 3. El puerto exterior se valoraba 9, pues 7,5. Pensamos que es una cifra suficientemente importante y, bueno, que hacía dudar de si era o no una buena alternativa, pero se le conocía. Bueno, pues esa cifra incluso puede ser superior, según algunos documentos de la autoridad portuaria. El plan de usos portuarios atribuye 12 millones de toneladas. En este último ISA, después de haberse profundizado en el estudio, curiosamente, en vez de 7 millones y medio, ya se dice que para 2030 solo entrarán 3.600.000 toneladas. Es un cuadro que tiene una página de extensión. Con ese cuadro se hace el análisis de alternativas, se hace el análisis de costes, y por tanto vemos que todo el conjunto del análisis está un poco trucado, porque está hundiendo las posibilidades de ese puerto y contradiciendo un propio comentario anterior. Bien, vale. Bien, entonces, llegado a este momento, nosotros pensamos que el puerto actual es suficiente, que la mayor parte de los barcos, ese no hemos pasado, el de los, sí pasa, es suficiente para el tráfico para internet que tiene en este momento, tienen posibilidades de mejora notables, no va a poder competir con Bilbao, porque comparte Interland. O sea, tiene que quitarle a Bilbao, o sea, están compartiendo, hasta Aragón llega a Bilbao, o sea, tiene que pelear. Hombre, podemos ser muy muy guzcuanos y muy optimistas, pero una cosa es que al final vayamos a intentar lograrlo. O sea, nos podemos dar contra una pared, porque de verdad no vamos a poder con todo lo que tiene el puerto de Bilbao. Bueno, el internet está compartido, la capacidad actual del puerto se puede llevar hasta 7 o 9 millones de toneladas, o sea, puede duplicar o triplicar lo que hay ahora, que pensamos suficiente, e incluso... ¿Pasas? Los barcos que van a venir al puerto exterior, o que se cree que van a venir, pueden entrar la mayor parte en el puerto actual. Si cogemos el estudio de las previsiones del puerto exterior, vemos que los barcos de chatarra y siderurgia, que son ahora la gran parte, el mercado cautivo, el mercado interesante que continúe, porque es el mercado, las empresas guipuzcoanas potentes, bueno, van a venir en el futuro con barcos de 121 metros, y de 5.000 toneladas. Bueno, en Pasaya entran ahora barcos de 20.000 toneladas. Son los más grandes, que tienen dificultades, pero la mayor parte son barcos de 10.000, 5.000, o sea, los futuros barcos de chatarra y siderurgia del puerto exterior son los mismos que vienen ahora, luego pueden seguir viniendo. Los contenedores, pues según el informe del propio puerto, en el informe, en el ISA anterior, en el puerto actual se dice que entran puerto de contenedores hasta 1.200 TEUs, son cifras suyas. En el puerto exterior 1.500. O sea, pensamos que no es un cambio dimensional tan importante como para pensar que saltamos de mercado y vamos a establecer nuevas cifras. Lo mismo en cuanto a tamaño de barcos, comparando en Bilbao, 75% de los barcos que llegan pueden entrar en Pasaya. Son barcos, Bilbao tiene en este momento una media de 8.500 toneladas, quitando los barcos del refino y los barcos de los transatlánticos. Cogéis datos de 2009 y veréis que 8.500 toneladas es el tamaño medio de barco que va a Bilbao. El tamaño de barcos de cara general es de 5.000 y pico, y el de portacontenedores son 10.000 y pico, o sea que estamos hablando de la mayor parte de barcos que entran. Y luego el 90% de los barcos de Social Shipping, de topistas del mar, pasad la cifra, este cuadro que no está en nuestra alegación, pero podéis ver en la primera columna cómo la eslora de los barcos, excepto casos muy aislados, estos son los barcos que operan en Europa, tienen menos de 180 y muchos tienen menos de 130, o sea que no tienen muchos de ellos ninguna limitación en Pasaya, otros tendrían limitaciones de acceso en cuanto a horarios, y por tanto también estos barcos podían operar aquí.
Bien, hombre, para ello, lógicamente, habría que hacer algo. No se trata de abandonar el puerto, ni dejarse echarse a los brazos de Bilbao, ni muchísimo menos, ni bajar la actividad, sino todo lo contrario. Por una parte pensamos, bueno, decimos abandonar el erotismo, pero creemos que hay que tomar unas iniciativas para mejorar el puerto, no dejarle morir. Pensar en el puerto exterior, pero más pensar, que yo creo que se ha olvidado mucho tiempo, ahora está, yo creo que el puerto está ya haciendo algo, pero yo creo que tiene posibilidades. Pensamos que se pueden recuperar suelos para nuevos usos, porque en este momento, los que conocéis, pues veréis que el puerto es sobre todo un almacén, ahí está 2 meses, los periodos son menores, pero ya hay chatarra acumulada, y por tanto, creemos que este puerto pues tiene que dejar de tener esa función de almacén y centrarse en lo que puede, porque es un puerto de lámina muy, muy estable, tiene grandes ventajas, por ejemplo, para los coches, para algunas cargas de este tipo, para autopistas del mar, pero para almacenar chatarra pues no es su mejor posición, eso tenía que estar en origen o en destino. Lo mismo es un puerto que aquí hay que ordenar sus concesiones, pues la mayor parte está concesionado, antes lo comentó Javier, se han dado concesiones recientemente a 30 años, está bloqueado, está paralizado muchas posibilidades de nuevos tráficos y de priorizar, porque están dadas a largo plazo a empresas, claro, que un poco dependiendo de su actividad, pues lo ocupan o no. Habría que reordenar ese espacio. El propio puerto reconoce que es uno de los mayores problemas que tiene en el ISA para conseguir más capacidades sobre las que ya decía, o sea, y eso también nos liberaría espacios. Y luego la otra cuestión importante sería la mejora de las terminales. Bueno, en este momento son terminales privadas, interesaría, ojalá fueran terminales públicas, fueran terminales compartidas, fueran terminales sin problemas ambientales. En este momento se tira muchas veces la chatarra encima del muelle, y aquí tenéis el ejemplo de la terminal de carbón del puerto de la Coruña, la que habéis visto ahora, que es una terminal cubierta, ¿no? Aunque haya poco sitio, como se suele decir en Pasaya, no hay por qué copiar las infraestructuras de otros sitios, hay posibilidades de ingeniería de tapar cargas, y bueno, de hecho bueno, asistencia normativa medioambiental, el puerto está haciendo algo en esta materia, también es otra cuestión importante. No sé por qué. No entra. Vale, deja la foto. Y por último, recuperar suelos para la ciudad. Aquí tenemos un caso concreto que no estamos ahora diciendo que nos gusta o no nos gusta que se esté ahí o no, sino simplemente que posiblemente sí, pero en principio lo que estamos diciendo es que aquí se buscó una medida arquitectónica, esto es la lonja que está haciendo la autoridad portuaria en San Pedro, y este tipo de actuaciones con situaciones topográficas mucho mejores que en San Pedro, se dan en todas las otras zonas del puerto, se podían hacer para compatibilizar usos, aparte de las que he comentado. Bien, pues son actuaciones sobre el puerto. Nos queda solamente un tema. Bien, aparte de la mejora del puerto actual, se trataría de buscar una gestión compartida. Esta es nuestra propuesta. Creemos que algunos grupos políticos ya la están diciendo y nos sumamos a esa petición. Una gestión integrada, compartida con Bilbao, con un escenario nuevo de análisis. Estamos en conjunto, somos un gran puerto, con dos dársenas. Podemos hacer una oferta integrada. Una oferta que no solamente son muelles en cada una de las zonas, sino se trata de compartir los puertos secos, la estructura comercial, pues hay una posición. Nosotros, de nuevo, que somos un grupo de profesionales guipuzcoanos, echamos en falta una visión de país en este tema. Es decir, no queremos caer en el provincialismo que creemos con el cual se está enfocando este asunto. No nos preocupa el mantra de que si lo tiene Bilbao, pues también lo tiene que tener Guipúzcoa, si lo tiene todo se lo lleva a Vizcaya, por lo tanto, porque nosotros quedamos. A nosotros parece que eso es siempre un error, y en este caso un gran error. Nos parece que esta casa y el gobierno que depende de esta casa tienen que ser capaces de elaborar planes territoriales y planes sectoriales con visión de país, que impongan, y la colaboración necesaria, pero que al final responda a esa visión de país frente a meros razonamientos de tipo localista. Falta plan gestión de Jaizkibel, que también es una responsabilidad de esta casa. Y desde luego creemos que hace un momento estábamos ahí hablando de aeropuertos, planes de colaboración, no sé qué, todo el mundo estaba asumiendo que los aeropuertos no pueden funcionar cada uno por su cuenta, que no tienen viabilidad, etcétera. Y decimos, pues a mí aeropuerto le quitas el aero y te queda lo que hay que hacer en puertos. No es posible, creo que hemos intentado reflejar las incoherencias de este proyecto, digamos, unilateral. En cambio, esta idea de que ir hacia una autoridad única entre Pasajes y Bilbao, y que esa autoridad única dé un análisis riguroso que despeje, no sé si nosotros tenemos la razón en nuestras cifras. Nosotros sospechamos que la autoridad portuaria no la tiene. Y bueno, yo diría, estoy seguro que si se ponen las dos autoridades portuarias juntas, nos cuentan algo que tiene mucha más credibilidad y mucho más peso.
Entonces, señores, vayamos por ahí, que es lo que pide el país en casi todo, y desde luego aquí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero volver a dar las gracias al señor Olaverri y al señor Belza por sus reflexiones, por sus argumentos. Ha sido un placer escucharles. Me parece muy interesante todo, ¿no? Pero especialmente quizás esta última reflexión, el del señor Olaverri, reflexión que por otro lado suele plasmar habitualmente en sus artículos de opinión, ¿no? Esa reflexión a pensar más en el conjunto de la comunidad autónoma o en el conjunto del país y abandonar ese virus tan nocivo como es el localismo. Me parece muy interesante que efectivamente hayan sido 17 guipuzcoanos quienes hayan presentado estas alegaciones y que haya sido también un parlamentario guipuzcoano el que haya pedido la comparecencia. Me parece que es un buen paso que efectivamente también los guipuzcoanos apelemos también a llevar a cabo, por ejemplo, una gestión compartida con el puerto de Bilbao. Me parece que es muy sano y que esta idea puede trasladarse también a otros ámbitos, a otros proyectos, a otra forma, en definitiva, de hacer política. Insisto, ha sido un placer escucharles. Yo espero que todos los partidos políticos tomemos buena nota de sus, creo, contundentes argumentos. Creo que son la mayoría de ellos absolutamente incontestables. Creo que los números y los datos y los argumentos cantan y, por lo tanto, lo único que me queda es agradecerles y quizás preguntarles qué pasos esperan de los partidos políticos en el futuro más o menos inmediato y también de las instituciones implicadas, ¿no? Si piensan que efectivamente pueden asumir que este proyecto debe reformularse, que este proyecto tal como está planteado es inviable, ¿cómo piensan que van a reaccionar? ¿Cuáles piensan que pueden ser los próximos pasos que puedan dar? En todo caso, también yo les pediría que en el segundo turno puedan seguir desgranando todos sus argumentos, porque es obvio que incluso 30 minutos que han tenido ustedes pues no son suficientes, ¿no? No son suficientes. Creo que se ha sido demasiado estricto. En todo caso, espero que en el segundo turno pues puedan seguir planteando ideas, porque creo que es bueno poder perder una hora, hora y media para hablar de un asunto tan importante. En todo caso, nosotros seguiremos planteando la necesidad de que este proyecto se abandone y se abandone cuanto antes, ¿no? Y dicho esto, pues debo disculparme porque tengo que marchar a otra comparecencia. En todo caso, ha sido un placer escucharles y el resto de la comparecencia quedará grabada y yo, lógicamente, la escucharé con suma atención. Nada más y gracias.